Lucía Correa Chiari, ella es Miss Teen América 2020. Oye, yo quiero por favor que le demos un aplauso a eso que tú me pones. Una corona para nada. Esto me gusta. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Bienvenida, felicidades. Gracias. Por tu buena representación. Muy buenos días, Sara. Buenos días a todos los televidentes, porque nos están viendo desde casa. Muy contenta de estar aquí y esta vez con la corona internacional del Miss Teen Américas. La verdad, estoy súper agradecida con cada uno de ustedes por todo el apoyo que me han brindado. Cuéntame, Ana Lucía, ¿cómo fue eso desde el día que tú llegaste? Porque aquí nos reunimos previo a ese concurso, hablamos de esos sentimientos encontrados, de todas esas expectativas, y hoy regresas con corona. Yo quiero que me cuentes cómo fue desde el primer día que llegaste, la acogida de todos tus compañeros de la organización en general. Claro que sí, de hecho, tuve la oportunidad de venir precisamente aquí a Mujer una semana antes aproximadamente del concurso, y yo me sentía súper emocionada y como ansiosa pues, de poder vivir esa experiencia. Y desde el día uno que llegué, no me equivoqué, definitivamente fue una semana grandiosa. Viví experiencias demasiado hermosas, conocí chicas de diferentes países, ¿sí? Conocí su cultura, ¿sí? Pues por supuesto que de El Salvador, que fue donde se realizó este concurso internacional. De verdad, lo más bonito de todo fue que me lo disfruté desde el día uno que llegué. Poder obtener este triunfo, este logro de poder alcanzar esta corona internacional, para mí es de muchísima satisfacción. Qué emoción, y definitivamente no hay duda que esto inicia muchísimo cuando uno le encanta todo el tema del reinado, la y cuenta. El concurso, sobre todo Miss Teen Panamá Oficial. Creo que es una de las grandes emociones que tenemos, pues todas las que tenemos oportunidad de estar en un concurso. Y demás, dime algo, cuando llegaste ya me dijiste que realizaste, pues, tuviste la oportunidad de compartir y conocer muchas culturas. ¿Cómo fue el tema de administrar tu tiempo, de levantarte temprano, de cumplir con los horarios, de estar puntualista en todas las presentaciones? Cuéntame de eso. Sí, de hecho, eso es un tema muy importante que tal vez muchas personas desde casa no lo pueden ver, pero el sacrificio que se hace es bastante grande porque nos tenemos que levantar bien temprano. En mi caso, aproximadamente a las 4:30, 5 de la mañana me estaba levantando para arreglarme, para estar lista para el desayuno, que era a las 7 de la mañana, 6:30. Y bajábamos a desayunar y de allí era un día completamente lleno de actividades y el cansancio es bastante grande, pero no hay nada más bonito que saber que lo lograste, que lo disfrutaste y que pudiste representar a tu país y dejarlo muy bien. Y que vas impecable, háblame del vestuario, todos los días pusiste un vestuario espectacular para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Ana Lucía salía y salía impecable. A ver. Sí, bueno, yo fui acompañada pues, de mi familia y mis asesores, Rodrigo Giel y Nixon. De verdad que fue un apoyo incondicional de parte de todos. Y cada día, pues con lo que me acabas de comentar de los vestuarios y todo esto, eran cambios en el desayuno, para los almuerzos, las cenas. Y era muy bonito porque a través de las redes sociales, las personas pues, que estaban acá podían ver que wow, se cambió, qué bonito todo el look. De verdad fue súper bonito y es una experiencia súper linda. Maravillosa, pero ¿tenías vestuarios establecidos por día o hiciste cambios cuando llegaste allá? Ok, sí, de acuerdo al día pues, y la actividad que tuviéramos, tenía un vestuario específico. Para la final me pude vestir del diseñador José Luis González y durante la semana pues también de parte de él tuve algunos vestuarios y pues otros que llevé de acuerdo a la ocasión que tuviéramos. Yo te quiero hacer esa pregunta porque definitivamente para muchos es importante también saber cómo viste que se llevó a cabo el tema del concurso, tus expectativas, ¿era como lo esperabas? ¿O notaste algo que quizás no te convencía al 100%? Lo digo porque ya tenemos corona, señores, ya se puede hablar. Gracias. Sí, bueno, mis expectativas siempre fueron bastante buenas. Mi objetivo siempre fue disfrutármelo al 100% y por supuesto que representar a mi país dejándolo muy en alto. Gracias a Dios pude lograrlo y obtener ese título internacional. Por lo tanto, pude cumplir con todas las expectativas que tenía de este concurso. También disfrutar junto a mis compañeras, porque no solamente lo digo por mí de concursar, sino también el hecho de compartir con ellas, conocer un poco de ellas, de sus países, de su cultura. De verdad es algo súper lindo y bueno, estoy muy contenta de poder haber cumplido con estas expectativas. ¿Consideras que, valga la redundancia, la organización estaba bien organizada en este concurso, o sea, para llevarlo a cabo? Sí, definitivamente que desde la organización del Miss Teen Panamá, que es súper organizada, hasta la internacional, que es pues, de nuestro director, Francisco Cortés, de verdad es súper organizado. Desde el día uno, todas las actividades tenían un horario, siempre era puntual. De verdad, estoy muy contenta con
lo que pude vivir en esa semana. Dime algo, tus sensaciones. Cuando mencionaron Panamá, cuando estabas agarrada de mano, háblame ese momento. ¿Qué pasaba por la cabeza de Ana Lucía? Wow, de verdad que cuando te llaman, no por tu nombre, sino por tu país, Panamá, es una sensación inexplicable, de verdad. Yo sentía una mezcla de emociones que no te puedo ni decir, porque sientes felicidad, porque estás rápido, pues cumpliendo ese sueño. ¿Estás nerviosa? Sí, claro, por supuesto. Bueno, siempre hay pues un poco de nervios, pero lo importante es saber manejarlos. Y cumplir con eso, de verdad que es una experiencia súper, súper bonita. ¿Qué fue lo que más te gustó de El Salvador? ¿Fue que fuiste? Sí, fue El Salvador. Cuéntame, ¿qué te gustó de ella conocer? Yo pienso que lo más bonito de todo es su gente. Tú sientes un cariño súper lindo desde que tú llegas, te sientes como en casa y es lo más importante de todo, que a pesar de estar en un país que no es tuyo y que te sientas como si estuvieras en el estudio, en tu casa, es lo más bonito de todo, el cariño, tú sientes la unidad de las personas y es lo más bonito que me llevo a mí. Meeting America 2020, ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de Ana Lucía? ¿Qué otros proyectos tiene? ¿Cuáles son las responsabilidades de ya contar con esta ronda? Bueno, mi principal objetivo de ganar la corona siempre ha sido el poder continuar con mi labor social. Siempre me he caracterizado por ser una persona que le encanta ayudar a los demás. Y pues qué mejor que ahora, teniendo este título internacional, poder seguir en eso, ayudando siempre a las personas que más lo necesitan, poniendo mi granito de arena para poder cumplir con esta labor que es tan bonita. Y por supuesto que servir de inspiración a todos los jóvenes del continente americano que me estén viendo desde casa, para servirles de ejemplo y poder llevarles un mensaje de paz y de muchos valores, porque definitivamente que la juventud es el, pues lo importante del día de mañana, somos los líderes del día de mañana. Por esto considero que es lo más importante de todo, poder servirles de ejemplo. Mira, Ana Lucía, a mí me encantó que ella no solo llevaba una corona, sino también como una capa. Háblame, o sea, ¿por qué la capa? ¿Tú también quedaste impresionado? ¿Ya sabías que era así? Yo dije, no sabía que esto formaba parte del outfit. Sí, lo que pasa es que la capa azul te refieres, ¿no? Exacto. Bueno, esa capa es tradicional de Miss Teen Américas. Siempre, todos los años, la ganadora se le coloca esa capa junto a la corona y la banda. La coloca el director internacional, Francisco Cortés, junto a la reina, pues, que sea saliente de ese año. Así que, de verdad, cuando yo comencé a ver este concurso, incluso antes de ganar el título de Miss Teen Panamá Américas, porque llevo viéndolo bastantes años, y siempre pues tenía esa ilusión de que me parecía un acto súper bonito y como algo que me ilusionaba muchísimo, me llenaba de mucha alegría poder llegar a estar allí y definitivamente así fue. Cuando estuve ahí, la verdad lo gocé al máximo, sentía nostalgia, sentía alegría de todo. Es que uno se siente como en la realeza cuando tienes esas capas, sí, o sea, es otra cosa. Sí, en total. Diferente, exacto. De hecho, la estamos viendo en pantalla, los que no habían tenido la oportunidad de verla, miren qué belleza, o sea, combinaba todo. Sí, es como, espectacular. Como algo muy característico de ese concurso y de verdad que me hace muchísima ilusión poder pues, portar esa capa, esa corona y esa banda internacional que tanto anhelé. Ana Lucía, tu familia, ¿qué dice tu familia? ¿Fueron para allá algunos? Creo que tu papá. Sí, así es. Bueno, desde el día uno mi papá fue conmigo. De verdad estoy muy agradecida con él porque fue una persona completamente incondicional. Además de él, el resto de mi familia, mi mamá, mis amigos, de hecho mis amigos algunos fueron. ¡Wow! El resto de mi familia, mis tíos, mis primos, todos estaban allá. Y de verdad que sentir ese apoyo, yo pienso que también es parte de lo bonito de participar en un concurso de belleza. Sentir el apoyo de ellos allá, de verdad que siento que influyó muchísimo en mí porque me sentía aún más contenta de lo que podía estar. Me encanta, Ana Lucía, ya nos contaste parte de tus planes futuros. Yo quisiera que me dijeras ya en el ámbito pues, profesional, ¿tienes algún otro proyecto o si quieres seguir estudiando algo más? ¿Ya terminaste de estudiar? Cuéntame un poco de tu carrera. Sí, bueno, yo actualmente soy estudiante de la carrera de medicina, estoy en el primer año. Pues a futuro, estos aproximadamente 5 años que son los que dura la carrera, pretendo pues seguir estudiando. Ya una vez finalice mi carrera, pues si se me da la oportunidad, me encantaría pues, poder participar en algún otro certamen de belleza. Mi Panamá, gracias. Sí, y poder seguir en este mundo y a la vez, por supuesto, sin necesidad de estudios y mi carrera pues, profesional. Súper, Ana Lucía, de verdad, felicidades y qué bueno que has tenido la oportunidad de vivir esta gran experiencia y que sobre todo hayas traído una corona para nuestro país. Felicidades a ti, a toda la organización, a tu familia, a tus amistades, a todas las personas que siempre te apoyaron.
éxito de ahora en adelante. Con esto nos vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con más de Mujer. ¡Qué brillo! ¡Me encanta!